Muchos saludos a mis amigos de Suave, Suave, Suavecito. Belinda y Cristian Nodal terminaron su relación después de un año y medio. Hace unos meses habían anunciado que se iban a casar. Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, escribió el músico Cristian Nodal, quien a través de una historia de Instagram informó a sus seguidores sobre el rompimiento de su noviazgo de año y medio con la cantante Belinda. Creo que todos tenemos altas y bajas en general en la vida. Yo no lo tomaría como fracasos, más bien son aprendizajes. Los aprendizajes te ayudan a mejorar, a aprender y a salir adelante. Acuérdate que no importan las veces que te caigas, sino las veces que te vuelvas a levantar. No se revelaron los motivos. Nodal solo comentó que se llevarían mejor uno del otro y pidió respeto a la decisión y agregó que no hablaría más al respecto. Cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso. He tenido la oportunidad de colaborar con artistas demasiado talentosos durante toda mi carrera, pero tengo muchas ganas de hacer algo con Cristian Nodal. He tenido la oportunidad de conocerlo en La Voz, de conocer su talento, su voz, su música, y creo que podríamos hacer algo muy chilo. Ante esto, recordamos la entrevista que Belinda dio en exclusivo para nuestro canal de YouTube Suave, Suave, Suavecito, El Ruinaversal, en la que tocó varios temas, incluyendo lo que opinaba en el ámbito profesional de su ahora expareja, Cristian Nodal. Al preguntarle cómo le hacía para hacer tendencia tantas veces en redes sociales, Belinda comentó que su personalidad es espontánea y eso llama la atención de los internautas, para siempre estar en los primeros lugares en el ámbito digital. La verdad es que soy una persona muy espontánea. Generalmente no planeo esas cosas, mi personalidad es así, cuando me nace decir algo lo digo en el momento y por eso salen tantos memes y tantos videos y tantas frases de Belinda, pero todo es orgánico, nada es planeado. Belinda también explicó lo que significa para ella las plataformas digitales, ya que ha sabido manejarlas y por eso es una de las artistas con mayor éxito en la actualidad. Las plataformas digitales han revolucionado la forma de comunicarse. Hay mucha gente muy talentosa y pues a mí me encanta dar entrevistas y contestarles y cantarles y eso. Relató el estigma de ser siempre relacionada con la canción Zapito y si le molesta que siempre la relacionen con esa melodía infantil. Ay, otra vez esa pregunta. El Zapito es una canción muy divertida, es para bailar, para disfrutarla, para pasársela bien, para echar el cotorreo, tomar el tequila, así que síganla disfrutando, síganla bailando y te voy a enseñar. Ah, ¿verdad? Sorpresivamente reveló quién es el artista de la actualidad que más le gusta, sorprendiendo a todos ya que se trata de Ed Maverick, que pocos sabían, siente una pasión musical y profesional por él. Uno de mis artistas favoritos, nuevo, y es mexicano, es Ed Maverick. Amo sus canciones, todas me gustan muchísimo y creo que tiene mucho talento y me encanta su voz también. De forma sorpresiva reveló que se quedó con las ganas de trabajar más tiempo con Cristian Nodal, aunque eso es posible aún, ya que se trataría solo de una colaboración profesional, pese a que ya no son pareja sentimental. He tenido la oportunidad de colaborar con artistas demasiado talentosos durante toda mi carrera, pero tengo muchas ganas de hacer algo con Cristian Nodal. He tenido la oportunidad de conocerlo en La Voz, de conocer su talento, su voz, su música, y creo que podríamos hacer algo muy chilo. Ante esto, habló sobre lo que significa para ella los fracasos y lo que se lleva de los altibajos que todos tenemos como persona. Creo que todos tenemos altas y bajas en general en la vida. Yo no lo tomaría como fracasos, más bien son aprendizajes. Los aprendizajes te ayudan a mejorar, a aprender y a salir adelante. Acuérdate que no importan las veces que te caigas, sino las veces que te vuelvas a levantar. También reveló secretos de belleza, como el hecho de mantenerse en forma pese a ser vista comiendo tacos y otra comida que engorda. Una de las cosas que más me gusta en la vida y que más disfruto es la comida. Entonces me gustan no solamente los tacos, sino la pizza, las hamburguesas, como de todo. Trato de hacer ejercicio, tomar mucha agua, dormir mucho, porque aunque no crean, el dormir también te ayuda a regenerar el cuerpo y adelgazar. Entonces hay muchos tips para comer lo que tú quieras y no engordar. Muchas gracias por la entrevista, estuvo muy divertida, me la pasé muy bien.
Muchos saludos a mis amigos de Suave, Suave, Suavecito.